Ah, ¿me escucho? Pregunta, ¿me escucho? Pero creo que no me veo. A huevo, llegué tiempo al streamer. No mames. Ah, ¿me estoy escuchando? Sí, ok. Ahora, la pregunta es, ¿dónde estoy? Porque no me veo. Ah, chat no había. Cámara se supone que sí, entonces es lo que estoy checando. O sea, chat no hay porque es en el Xbox y no tengo la capturadora todavía. Ah, bueno, no sé por qué no está jalando la cámara. Vamos a probar cambiando de puerto. A veces funciona. Digo. Camarita. La cámara no quiere agarrar, pero tengo que tener mucho cuidado para otra mierda no desconectar otra vez, porque no valgo madre. Ah, es que está raro. Ahí está, perfecto. Luis, gracias Luis. Estamos a tres personitas, por cierto, estamos a tres personitas de ya conseguir los 50 seguidores. Y como hemos tenido una buena media de visualizaciones, yo creo que lo único que nos va a faltar realmente va a ser los 50. Y ya con eso, pues nos ponemos al corriente con el asociado. Según yo ya tengo, como ya tengo lanzado lo que es el PayPal, pues ya nada más va a ser cuestión de hacer eso y listo. Yes, the source of the darkness. It's coming. Ah. This is your moment. ¿Cómo salto las? No, no puedo saltar la cinemática. What are you doing? You're showing weakness. You're not a warrior, you're a disgrace. The gods will punish you for this. Pick up the sword. Pick it up. Fight the darkness. Fight it. Get up. Get up. Get up and fight. Oh. ¡Ay, mierda! Stormy seas and lost souls. She's dreamt of this before. They say dreams are visions of our memories, thoughts, and fears, as seen by our inner eye. But what if each one of us is always dreaming? And we only see what our Porque si piensas que la realidad se nube está torcida, deberás aceptar que la tuya podría estarlo. Sí. Is this what hell is? Todos saben que la realidad es un concepto social para no aceptar lo que es la verdad absoluta. Maybe that's why Dios. People fear seeing the world through our eyes. Because if you believe that Senua's reality is twisted. Todos en el chat. Por too. Favor, digan amén. You failed the gods. You're pathetic. Rotten. Cursed. Amén.
Did you really think you could win? Oh, how stupid can you be? So stupid. Everyone hates her. She's cursed. Dorime, y querido Tare Tare, Dorime. Ameno, ameno, fragile, fragile. Y ahí entra el místico. Dorime. Take it. Tómala. Si eres demasiado cobarde para pelear, te termina con sufrimiento. ¡Me encanta! ¿Cómo? ¿Cómo se corta por encima de la herida que ya tiene? O sea, como se guardó en la parte anterior, la herida ya la tiene, entonces se vuelve a cortar por encima. Why go on? When you give everything and face that which torments you, only to find that it is worse than you could have imagined. Why go on? Is it really so weak to ask this? Simplemente tenemos tanto miedo a la respuesta a esta, que no nos atrevemos a hacer la pregunta. La cosa no es la respuesta, ya se nos recuerdo. Un sentimiento, una canción. La espada está al rojo vivo. Tu verdad es quemar para frenar el sangra. ¡Ah! O sea, la herida ya la tenía. O sea, solo se cauterizó. Oh. Ok. Entonces, vamos a ir a buscar a nuestro amado. Voy a sacar el cajón de aquí que tengo en este mueble. Para aquí recargar los pies porque ando inquieto y no quiero volver a hacer la misma estupidez que hice la anterior para que se cayera el stream. ¿Qué eso fue lo que pasó? Andaba inquieto, estaba con los pies y jalé el pinche cable y terminé cortando el pinche stream. Come to me. Please. Ese es un acosador fantasma. Mira. ¿Qué coño está haciendo? Te dijimos, es un desgaño. Primero no dejaste caer agua en el CPU como yo. ¡A la verga! ¿Qué le pasó al CPU? ¿El CPU está bien? ¿O sí se fregó? No, pero en una ocasión creo que sí le dejé caer coca a mi laptop. Pero la desarmé y ya la sequé bien. De hecho, le fue cagado porque le pasó una aspiradora. Esas de las que son para PC. ¡Sacó chispita! ¡CPU! ¡Usa Impact Trueno! No, eso me pasó, pero con un cargador. Que el cargador, o sea, de repente empezó a... Espera, voy a configurar la... Voy a configurar la categoría. Ahí está. Que no me aparecía. En raras ocasiones, esta aventura va a salir sola. A recoger leña para el fuego y hierba. ¡Ah! ¡Plague Tale! Like ¡este! De hecho, así empieza el Plague Tale, si no suena la memoria. Simón, ahí me avisas, ¿qué pedo? Ya me avisas y ya jalo para tu casa. No, hombre, lo peor fue la verguiza de mi mamá. ¡No mames! ¡Es que me imagino! ¡Ay, cómo depende!
sea, no tú. Bueno, sí tú, pero o sea, no en este momento, sino en ese momento era como tu yo pasado. De que, ¿cómo es, pendejo? ¿Cómo se te ocurre? Yo por eso, cuando arme la mi compu gamer, va a quedar en un rinconcito para cuando juegue al lado de la Xbox. Nada de aquí. Ni siquiera tú. No tiene caso. Pero aquí está, güey. Ay. Está esta casa de la verga. Pues por acá no es entonces. Ah, esa figura, muchachos, usando la espada de la sombra de la... Ah, por acá. Ahí donde no le dé el aire y en lugar de cortocircuito sea sobrecalentamiento. Mira, Lord. Quiero ver Lord, quiero ver Lord. Historia. Los hombres del norte cuentan con un gran héroe. Su nombre es Sigmund. His father's hall was built around a great tree. El salón de su padre fue construido en torno a un gran árbol. Dioni llegó y clavó la espada en el árbol. Fue su obsequio para que aquel pudiese sacarla. But the sword only comes out at Sigmund's touch. Okay, Sigmund. Su cuñado, el rey Sigurd, la deseaba, pero Sigurd se lo negó, por lo que el rey Sigurd tramó su venganza. Invitó a Sigmund y a sus hermanos a un festín, pero cuando llegaron se encontraron con un ejército y no una cálida bienvenida. El rey Sigurd capturó a Sigmund y a sus hermanos. ¿Se me pasó, Lore? Ok, ahorita regreso. O ya no puedo regresar. O sea, ¿se me pasó alguno donde ya no puedo volver? ¿O todavía puedo regresar? Porque si puedo regresar, me regreso. Sí puedo, ok. Ah, ¿no es por ahí? Ok. A ver, déjame regresar. Okay. Jugará Cyberpunk 2077. Mira, sí lo tengo pensado jugar en algún momento, pero el pedo es de que una está carísimo. O sea, ya lo vi.
una, el juego es carísimo, carísimo. Y dos, probablemente lo juegue ya que tenga la computadora bien armada. Muerte, Sigmund, pero como la esposa del rey, era la hermana de Sigmund, le suplicó misericordia. And implores the king to chain them up instead. He agrees. Not for mercy, though, but because he plans an even more cruel and lingering death. Chained to a tree in the forest that night, a she-wolf comes and devours one of Sigmund's brothers. She returns, ravenous, night after night, until only Sigmund is left. Noche tras noche, regresaba hambrienta hasta que solamente quedó Sigmund. The next day, al día siguiente, la hermana de Sigmund dio un sirviente con miel para que le untasen el rostro de Sigmund. ¿Pero con qué fin? Bueno, esa noche cuando volvió a aparecer la mujer lobo, no vas a adivinar lo que pasó. Paga 500 pesos para poder enterarte. ¡Ay, sí se cortó ahí! Bueno, porque la siguiente. Para conocer la historia completa, por favor, descarga la aplicación. No era en esa cara. ¿No era esa? Ah. No por fur. Simón, güey, pues ya que te desocupes. O sea, pues yo mañana es mi día libre, voy a ocupar temprano para armar mi clase. Y en la tarde, pues si no tengo nada que hacer, voy a salir a chambear. Así que pues, más que nada, pues no tengo realmente planes. Vale, creo que igual va a ir una peda, entonces dije, pues vamos a aprovechar. Día tras día, viendo desde lo lejos, le limitaba, perfeccionando su propia danza secreta, deseando sus fugaces momentos de luz perdurar para siempre. Ay, mi cuello, me duele. Hoy por fin me cumplí mi antojo de KFC. No es sano, no es el mejor pollo frito del mundo, pero como trabajo para Uber Eats, he estado entregando tanto pinche KFC que se me antojó. ¡Mira! ¡Ya no tiene maquillaje! ¡Eso quiere decir que está feliz! ¡Es carísimo esa puta madre! O sea, por dos pinches tiras son casi 100 pesos, pero... No voy a decir que no valió la pena, pero tampoco voy a decir que valió la pena. Debe ser lo mismo. Ver el mundo ser poco diferente. ¿Este es el Yggdrasil? Pregunta. Parece el Yggdrasil. Esos graficazos. ¡Fua! Es precioso este juego. Senua. I haven't seen you before. I'm not. I don't live home much. No, no salgo mucho de la casa. Senua's daughter. Oh, la hija de Simbel. Wait. Me tengo que ir. Espera. ¿Quién te enseñó a pelear así? No one. Nadie. No one. ¿Nadie? Well, bueno, te observé y... ¿Aprendiste solo viéndome? No. Debes convertirte en guerrera, ¿sabes? ¿Yo? Soy Dillon. Dillon. Estoy aquí para las pruebas de guerreros. Te deberías venir a ver. Trae tu espada. Bring your sword. You can't put it into words. No hay palabras para escribir. Moment. When you look into the eyes of the one who is supposed to be. Quieres sentir más segura. Y de repente, ¡es Korra! Siempre fue Korra. Korra es la villana de este juego. You have a chance to make sense of it. Pues este juego está para la Xbox. Es muy bueno y no está nada caro. ¡Siéntate con tu vida desde que puedas comprenderlo! ¿Cómo lo cambiaría y los hombres del norte se lo arrebataron? Senua, ya sabe que nada será como antes. Que nada de eso regresará. ¡Fuck!
that there's nothing to go back to at all. Stay still, stay quiet, hide, don't tell her. Their gods can see into your mind. Los dioses pueden ver dentro de this power to destroy. Usarán ese poder para destruirte. I can still feel it. Está en Game Pass, de hecho. Lo que quede de él, jamás lo liberarán. I'm not gonna let him rot. No voy a dejar que se pudra ahí. Leave me alone. You will die here. Morirás aquí. Todo tu sufrimiento habrá sido en vano. ¡Santa! Dillion. ¿Es tú? ¿Es tú, Lidion? Te encontraré, mi amor. Lo prometo. I'll find you, my love. I promise. ¡Ay, qué sabroso! Me acaba de tronar el cuello. ¡Fuck! O sea, tenía toda la cara para decir ¡Fuck! Todo el tiempo fue chorra. ¿Podría ser algo con él en el árbol? Quizás una señal. You're alone in these mountains. Is that Dillion? Nothing lives here. Okay, vamos. ¿Por dónde vamos? You met him by the tree. She met. Maybe it's a sign, the tree. What's he trying to tell you? He's waiting for you by the tree. Hay varios flores, no te los saltes. No, pues no es el plan. Ay, Dios mío. No puedo. Ah, no, sí. Ok. Ok, creo que esos son de regreso. Porque, o sea, estoy viendo primero este. Después va a ser el otro. Y después el otro. En el momento en que la mujer lobo lamió la miel del rostro de Sigmund, él mordió la lengua de la mujer lobo. La mujer lobo trataba de apartarse, pero Sigmund no lo soltaba. Las cadenas se rompieron y quedó libre. Tras su escape, Sigmund vivió con nosotros, como nosotros. Oculto en el bosque, su enemigo, el rey Sigir, lo creyó muerto, por lo que su hermana planeó una venganza. Y para la venganza dice frutos, incluso el gran Sigmund necesitaba ayuda. Así que ella le envió a sus hijos, pero su sangre era débil y corrupta. Sigmund los ejecutó. ¿El God of War ya lo jugaste? ¿El original no? De hecho, lo tengo descargado, pero no me gusta cómo emula los juegos de PlayStation 2 a PC. Tal vez después lo consiga. Si consigo algún buen emulador, lo juego. Para seguir la historia, por favor, deposite 500 pesos. Muchas gracias. Ok. Intuyo que ya que conseguí este lore, tengo que regresar por los otros dos. Ah, este juego está genial. Me gusta mucho. Me está gustando mucho este juego. Tiene partes que no me gustan, pero es muy bueno. Es muy, muy bueno. Ok, no veo más, así que me voy a aventar. Ya tengo pensado más o menos. Tengo la idea de hacerme un tatuaje. Un tatuaje acá en el pecho, en esta parte de acá. Que es una frase, bueno, las iniciales es una frase que es como un mantra de vida. Que es el PSX, ya lo probé. Es el que ocupo, pero los controles hacen un desmadre. O sea, se me hace un desmadre para los controles. Más con mi teclado. Entonces se me hace casi imposible jugarlo. Lo quería probar con el Resident Evil 4, que ese es mi juego favorito de todo el mundo, junto con el Majora's Mask. Pero pues no quiso. Me falta uno, ¿no? Esa es tabla de lore. Parece tabla de lore. Sí, es que realmente, por ejemplo, yo le pregunté a Cetina cuánto le salieron sus tatuajes, que es más o menos el tamaño de lo que yo quiero y más o menos de lo que tú querías. Creo que no es tabla de lore. Perdón, es que estoy jugando. Entonces, pero me dijo que en 400 pesos. Y es como de que, wow. O sea, la gran mayoría de lugares donde he checado me están diciendo 800, 1200. Y es como de que los tatuajes de Tina están chidos. Entonces, pues estaría chido. Ah, es que digo, hay otro pegado a la playa. A la izquierda hay un lore. Ok, vamos a checar el lore.
Es que yo veo estas tablas y yo creo que este es el Lord, pero... Yo seguiré perdida entre... Ah, ya lo vi. Entre aviones, entre canciones y carreteras. En la distancia no seré más tu parte incompleta. Sigmund's sister. La hermana de Sigmund intercambió su apariencia con una hechicera. Disfrazada, se acostó con su propio hermano. ¿Qué? ¡Incesto! ¡Incesto! Y dio luz a un niño llamado Sigfoid. Pasó un tiempo, lo envió al monte con Sigmund. Él puso a prueba al chico y descubrió que era fuerte y valiente. Ambos fueron... Hijo mío, demuestra tu valía y tu poder. Pero la suerte no estuvo a su lado. Y sigue. Fueron capturados y siguieron, los quemó vivos. Resident Evil 4 no necesariamente tiene que ser de PC2. Yo tengo la versión de PC. No, sí, o sea, yo tengo para versión, para conseguir la versión de PC. Y tengo para conseguir la versión acá y para Xbox. Ya que arme mi computadora, probablemente ya compre ese juego. Y porque, por ejemplo, ahorita tengo el pinche Bioshock. El Bioshock es un juego que siempre quise jugar, pero no lo puedo jugar porque el juego no lo corre mal mi computadora. El problema es de que cuando quiero streamearlo, ahí sí todo se va a la chingada. Entonces voy a esperar a armar mi computadora para jugar ese tipo de juegos un poquito más pesados, por decirlo de alguna forma. Ese tipo de juegos puedo jugarlos acá porque, pues, por ejemplo, en el árbol. En el momento en que la mujer lobo lamió la miel de rostro de Sigmund, él mordió la lengua. Ah, ok, eso ya lo había leído. The she-wolf pulls away, but Sigmund holds on. The chains break, and he is free. Simón, güey. Sí, ya baja. Sí, güey. Oye, carnalito. Arnalito. Pues la neta no te está saliendo muy bien. Díganme si me pasé un lore, O sea, la neta sí, creo que me desubiqué bien cabrón y no sé si estoy yendo derecho o al revés. Estás regresando. Ah, ok. O sea, es que no miento, me desubiqué muy cabrón. Ya vi el árbol. Me desubiqué muy cabrón, perdón. Ya no estaré detrás de ti cuando te caigas. Y en la distancia no seré más parte incompleta. ¿Y cómo sigue la canción? ¡Ah! Es la de la frase tonta de la semana. Voy a buscar la pinche letra de la canción. La frase tonta de la semana. Acá está. La miseria. ¡No! A Gerson lo invité hace poco a un stream. Al último stream de Zelda. ¡Qué pobre! Estaba todo frustrado. Aquí está la letra. Aquí está, ya llega el árbol. ¿Hay lore cerca del árbol? O sea, ¿hay algo que tenga que ver aquí antes de entrar? ¿Antier? ¿Sí? Antes de ya ver el árbol, ¿hay algo que tengo que ver aquí? O sea, ¿hay algo de lore que me falte? No parece. Ok. Joder, ahora estoy regresando. Ahí está, ya no me voy a perder. Ahí está. Y sé que vas a estar mejor cuando me vaya. Y sé que todo va a seguir como si nada.
Yo seguiré perdida entre aviones, entre canciones y carreteras. Y en la distancia no seré más tu parte incompleta. Hola, soy Senua. Hace muchos años, fuego, ilusión, muerte, esquizofrenia. Hace muchos años, las cuatro pasiones vivían en armonía. Pero todo cambió cuando la muerte atacó. Solo Senua, maestra de la esquizofrenia, podía ayudarnos. Pero cuando el tiempo mal se editaba, le dio un ataque de ansiedad. Después de varios años, Senua por fin superó sus traumas, o al menos lo está intentando. Así yo me distraigo muy fácil. O al menos lo estoy intentando. Pero yo sé que Senua podrá hacerlo. Senua, la leyenda de Senua. Hellblade, la leyenda de Senua. ¡Siempre fui el Avatar! ¡Estamos Avatar! ¿Cómo que tengo que gritar a los cuatro vientos? ¿Y por qué jugaría un deporte? ¡El mundo está en peligro! Es porque ya gira la cabeza. El Avatar. ¿Es que? Avatar Senua. Somos tus avatars pasados. Senua, imagina una espada que puede matar dioses. Su nombre es Gram. Y fue forjada por el dios de todos los hombres del norte, Odín. Dada como obsequio a Sigmund, un gran guerrero. Necesito esa espada. Es importante. ¿Puedes ayudarme? La espada aparenta estar íntegra, pero no es más que una ilusión. Fue hecha a pedazos hace mucho tiempo. Dice que un gran guerrero puede volver a forjarla en Gram al superar la prueba de una por cada fragmento. Las raíces del árbol de la muerte te llevarán a nuevas tierras donde enfrentarás las pruebas. Okay. Es que este es el árbol donde se pone a meditar esta de Korra y después sale hecha una Korra Kaiju gigante. Entonces. Ok. ¿Seré capaz de seguir con el mame de Avatar todo ese rato? Sí. Avatar Kyoshi, necesito su sabiduría. ¡Mátalos! ¡Mátalos a todos! ¡Destrúyelos de la manera más vil posible! Un rey obligó a los enanos a elaborar una espada que no fuese rotada y que nunca se oxidara. Pero los enanos furiosos lo maldijeron. Sería la muerte de un hombre. Cada vez que fuese extraída, sería la muerte del rey. ¡Golden Spears! Déjame contar sobre la espada. Pero parece que eso está mal. ¿Dónde estamos ahora? Un túmulo. Es extraño que nos esforcemos tanto para enterrar a los muertos. Algo tan ordinario. Inevitable. Como si conspiráramos para ocultar la muerte. Por su falta de entendimiento sobre la misma. Realmente es un tema más de salud pública. El ritual que se hace la muerte. Esto es una pantalla de carga. Buena pantalla de carga. Bueno, no detecté la pantalla de carga, para ser sincero, así que sí es una buena pantalla de carga. ¿Qué está diciendo? Yo creo que realmente es más un caso de salud pública. Es el hecho de que si dejas mucho tiempo a los muertos, se puede llenar de moscas, se puede llenar de bichos, puede llegar a contaminar el espacio. No entres, toma la antorcha. Sí, es una buena pantalla de carga, no me di cuenta yo tampoco.
Okay. Dillian, I'm here. Dillian, estoy aquí. Estoy aquí por las pruebas. Como cuando nos conocimos. ¿Recuerdas? Regreso. No me dejes. What happened? Can you hear me? How did you let him go? Deja tierra de nuevo. Just wait. Tienes que encontrar. I'll find you. ¿De dónde salió el tema de salud pública? ¡Ah! Es que estaban diciendo de que... que entierran a los muertos para poder, para... porque no se pueden desapegar a la idea de una... de arrepentirse y se entierran a los muertos porque no se entiende el propio concepto de la muerte. Yo lo que estaba diciendo es de que es un tema más de salud pública. El ritual donde se despide a la persona es el que sí es por hasta cierto punto... no aceptar del todo la muerte o una forma de despedirte a la persona. Y es que sí, no aceptas del todo la muerte. Sigues pensando que la persona está ahí o está en algún otro lugar y en algún momento lo vas a alcanzar. Pero la parte de enterrar a los muertos o cremarlos es más por la salud pública. Porque si dejas a los muertos ahí, pues puedes llegar a hacer contaminación. Realmente, sí, pues sí, más que nada eso. O sea, la sangre y toda esa madre... ¿cómo era la palabra? Contamina lo que estés así. Entonces, por eso tienen que enterrar. O sea, para que los mismos nutrientes, esa misma parte se pierda. Vaya paja mental que me acabo de tener con esa información. Mira, estamos hablando de muertos. Mientras no haya sido una paja real, no hay ningún... Y en la distancia no seré más tu parte completa. Traigo la pinche canción en la mente. No sé por qué, de repente se me pegó y no me la puedo quitar de la mente. O sea, fue por un chiste pendejo. Sí y no, el tema de salud es cierto, pero el ritual varía dependiendo de la cultura. Obviamente. Pero todos tienen una la gran mayoría tienen un propósito. Por ejemplo, en el caso de los vikingos era lo que es el funeral vikingo, que es mandar al guerrero que murió en una batalla en un barco y quemarlo con el barco como una última aventura, por decirlo de alguna forma. No sé. Y es alcanzarlo en el Valhalla. La persona técnicamente es como que lo vas a encontrar, si fuiste un buen guerrero vas a llegar al Valhalla. Es muy muy raro que una cultura simplemente no tenga un cielo, un infierno o algún lugar donde tenga que llegar. Porque pues a la gente realmente, y realmente es complicado, o sea, es entendible, o sea, no es tan fácil aceptar tu propia mortalidad y que realmente después de ti, o sea, después de que te vas, o sea, ya no hay nada más. Cada quien tiene derecho a creer lo que quiera creer, pero realmente después de morir, pues ya, o sea. Y en Grecia enterrarlo con sus armas y armaduras. Exactamente, porque sabían que las iban a ocupar en otra vida. Entonces era una forma de mantener viva a esa persona, sí, cierto. Por una parte eso es cierto, pero... la parte de enterrarlos no es específicamente por eso. Me recuerda una historia de cuando los hombres del norte sobre una joven guerrera. Su nombre es Hervor, hija de un berserker que fue asesinado tras su nacimiento. Y era una niña salvaje y obstinada. Se aprendió sola a pelear con armas. Cuando supo dónde había enterrado a su padre, su único deseo fue reclamar el tesoro que quedó enterrado con él. Pero sobre todo, la espada Tyrfing. Pero el acto fúnebre es resultado de la conciencia de nuestra existencia y mortalidad. Es una última despedida. ¿Se puede decir así? Es una contradicción muy interesante y si lo piensas llega a ser hasta hermoso. O sea, sabes que te está despidiendo la persona y que no la vas a ver, pero al mismo tiempo buscas un hasta, que sea esa despedida sea un hasta luego y no un hasta nunca.
Por eso te despides de esa persona. Pero sabes por dentro que hasta cierto punto es... es un hasta Dios. O sea, un hasta Dios. Un ya, güey. O sea, ya, ya fue. No sé si estas madres se apagan. Si estas cosas se apagan, estoy perdidísimo, eh. Si no, empezaré a hacer lo que hace Town. O sea, me sacaré el pito frente a niñas pequeñas. No, 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 no. Esto es loop. Ah, ok. Este, no, la técnica del laberinto. Siempre a la derecha yo iré. No, no. ¡No, Tao! ¿En dónde te sentaste? Sobrevivió a la funa. Es que realmente ahí ya ni siquiera es funa. O sea, si cometió el delito, realmente pues se merece ir a la cárcel y que se joda. Si no cometió el delito, pues qué bueno que haya salido libre. O sea, por ejemplo, ahorita por ejemplo, el caso Dallas. O sea, Dallas tanto le criticaron y todo fue como de que ¡funen a Dallas! ¡Funen a Dallas! ¡Dallas es un asco! Entonces, cuando realmente, o sea, mostró con pruebas que no había hecho nada malo. Ahorita, por ejemplo, con Wismichu. O sea, Wismichu, con las cosas que hizo y todo ese rollo. Ok, el güey debería estar en la cárcel. O haber pagado una multa muy, muy grande. Cosa que quedó, o sea, ya está demostrado que no fue así. Entonces, como de que cancela un poco también la parte de la funa. Es más que nada decir, ok, sí está chido. Pero, ey, qué buena tool. Town Gameplay es... era un youtuber. Bueno, es un youtuber que hace videos de Minecraft, que hace videos de terror, de Five Nights at Freddy's. Fue lo que más le pegó por mucho tiempo. Pero el güey todo el tiempo en los videos era como que... hola, yo soy Town Gameplay. Y hoy vamos a estar jugando. O sea, pero era una voz súper mega niñada. O sea, pero súper, súper mega niñada. Bueno, aquí no he estado. Entonces se quedaba la idea de que realmente, pues, o sea, el vato te hacía contenido que era para niños, realmente. Su contenido era muy infantil. Pues le sacaron un caso donde, presuntamente, para no meterme en pedos, tuvo una cita con una chica menor de edad y después le mandó fotopollas, o sea, fotopitos. Y estas fotos las publicaron y como era una menor de edad, o sea, pues fue que dijeron, güey, o sea, no mames. Yo lo veía mucho hace un chingo de tiempo. Me gustaba mucho él y Folagor. Pero realmente, en mi caso, creo que crecía su contenido. O sea, me hice muy grande para su contenido y era como de que ya se me hacía muy, pero muy infantil. Dillion wants me to face my fears. Dillion, quiero que entre y me enfrente mis miedos. Fugitiva. Es como el contenido Germán. Sí, se podría decir así. El de hola soy Germán. El de juega Germán todavía es un poquito. Es que mira, padre, me voy. Lo he decidido. Creo que es lo mejor para mí. I'm leaving. Ah, no, ok, es Senua. Padre, me voy. Lo he decidido. Creo que es lo mejor para mí. Son las nieblas que hablan a través de ti. No, papá, soy yo. Creo que puedo vencerlas. A mi manera. Sí, o sea, es que el gran problema es que se veía hasta cierto punto forzado. Pobre la tenía razón. Conocí al chico. ¿Chico? ¿El hijo del jefe de la tribu? ¡Es un engaño! Dice que puedo ser normal. Normal. Sí. No boy. Ningún chico te salvará. Cuando ve la putrefacción que crece en tu interior, te dará la espalda. Solo los dioses pueden ayudarte a través de mí. No irás a ninguna parte. No.
They will turn their back on you. No, the gods papá, él es diferente. Me vas a sacar de... Me va a sacar de pobre. You're going Pitch nowhere. Laugh. Pitch laugh. No. No. You will not defy the gods. Oh, huevos. Come, child. Take my hand. Come. Ah, la puta. Oh! I am leaving. You cannot escape the darkness. Puedes escapar de las tinieblas. Your curse will make everyone suffer. You will have blood on your hands. Nada tiene esa narración ni Pixar. Y deberías ver los juegos de historia, ¿eh? Son pura narración. Ah, por ejemplo... Me queda mucho la voz de Natsuki, que es la de Navi ranchera. ¡Listen! Que es como... Es que no sé qué me estás diciendo. La neta, no te estoy comprendiendo, Axel. Bueno, sí, pero es que, pues mira, o sea, es que así pasan las cosas. Natsuki, por favor, déjame pasar a Axel. ¿No ves que está concentrado en el juego? ¡Tú cállate, maldita zorra! Oh, no, pues ya. Avatar Roku, necesito tu consejo. Quiero contarte una historia sobre un dios que hombres del norte llamaban. ¡Ah, mira, Baldur! Era hermoso y bondadoso y sabio. Y alérgico. Tenía un chico de alergias. Avatar Roku, necesito su consejo. Tenúa. Si estás en un volcán y tienes un dragón, ¡huye! Yet he was the first of the gods to die. Pantalla. Pero mira esa pantalla de carga, papá. ¡Ay, Dios mío! Creo que este va a ser otro gameplay que va a tener que subirse en dos partes, joder. The bridge. You've come this far, but the bridge is broken. There's no way you can fix it. What do you do now, sir? Poker. Si no se puede, pues no se puede. Lástima, lo intenté, chicos. ¿O funcionó? Ah, no. Senua, neta, sí saltas esa madre, güey. Neta, sí saltas esa madre. Ok, si no tengo puente, ¿qué debería hacer? Ah, por acá. Sí, ya lo vi. The mask is here to watch you fail again. Where are we? What is this? Todos estamos. Es lo mismo, pero diferente. Claro, es mejor. El pasado. It's lighter. It's nicer. The bridge. It's not broken. It's fixed. The bridge is fixed. Let's cross it. Mira, Lord. Creo que me salté el oro. Tell this story about the death of Baldur. It begins. Comienza con sueños oscuros. Noche tras noche. Baldur soñaba con su propia muerte. And the gods
fear for his life. So Baldur's mother makes everything. La madre Baldur hizo todo que existía en este mundo. Fuego, agua, tierra, bosque, bestias, serpientes, veneno. Hicieron juramento para no lastimar a su hijo. Y luego llegó el Loki, hijo de puta. Not to harm her son. One by one. La madre Baldur estaba de uno a uno. Ningún arma u objeto tallado en madera le hará daño. Solamente Loki, el padre de Hela, la amante de la muerte, estaba molesto. Si quieres continuar escuchando la historia, paga 500 pesos para poder continuar. Muchas gracias. Y así sirve que, pues, cuando te lo quieras hacer, podemos ir juntos y así, pues, es un poquito mejor hasta cierto punto. Es mejor para los dos. Claro, si quieres. F en el chat. F. Bueno, hermanos, me tengo que ir a dormir. Buenas noches, nos vemos la próxima. ¡Nos vemos, Luis! No te preocupes. Ya no creo que tardemos mucho hoy. Yo creo que consiguiendo la espada y lo vamos a dejar. Dillian. Mira, otra máscara. Pero siento que tengo que abrir esta puerta primero, ¿no? Descansa, F, F, F. Ok. Bueno, vamos hacia la máscara. Nos vemos, Luis. Recomienda el canal. Estamos a nada. Estamos a 3 seguidores de poder conseguir la meta del asociado. Bueno, y probablemente que se ajusten las visualizaciones de este mes, pero en sí ya. Ya estamos a nada. Vamos a ver la máscara. Ahora todo es azul como este amor, es azul como el mar azul. El cielo marcó entre los dos, azul como el lucero de nuestra pasión. Un manantial azul que me llena de amor. Dillian, there he is. What are you waiting for? Quick, find a way. Find him. Where is he? Where's he gone? We're in the wrong world. He's not here. She's in the wrong world. He's not in this world. He's in the other one. He's in the other one. He's in the dark world. And we're meeting him beneath the dark tree. ¿Por qué es negro? ¡Voces! ¡Oh, qué bonito! The world once seemed so simple. Black and white. Oh, mira, Lord. Darkness and light. Narrow dividing lines of our own making. Dillian taught her to see further. To peek through the cracks and see the worlds of color stretching away from the gloom. Desprendías de la penumbra. Y se nuevos caminos into the unknown. But Loki shapes himself into a... The gods feast and rejoice and amuse themselves by throwing spears and stones at Baldur, striking tirándole lanzas y piedras, golpeándolo con espadas. Whatever they do, the gods never cease to wonder. Nunca dejaban de maravillarse ante semejante milagro. But Loki shapes himself. Pero Loki se transformó en una mujer y le preguntó a la madre Baldur. ¿Realmente es cierto que todo lo que existe en este mundo prometió mantenerlo a salvo? I did not ask the. No se lo pedí al muérdago solamente. Baldur's mother confesses. Pensé que era demasiado joven. Too young. Oh dear. Oh querida. Si quieres terminar de escuchar la historia, por favor deposita 500 pesos. Gracias. Putas microtransacciones. ¿Dónde está la F aparte del chat? ¿Dónde está la F aparte del chat? Porque con la F empiezo a F-ar. Yo no fe y leo, es que hay F en el chat. Intuyo que va a ser esto, pero en el... Déjame quitar esto de una vez. ¡Ah!
pero en la otra dimensión, por decirlo de alguna forma. Ahí está en la luz. Ahorita voy. ¡Omar! ¡Gunter! ¡Gunter! ¡Hay una F en la luz! Dillian's in the tower. ¡Uy! ¡Chiste super local! Ah, en la luz. Sí, ya la vi. ¿No? He saw that she was strong. Igual y es el ángulo. Sí, 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 es lo que estaba checando. Remember Dillian. Recuerda Dillian. Do you remember the sound of his voice? F. He was the only one that really loved her. He did love her. Ahora sí. Senua, you've got it. Bien, ya tenemos la F en el chat. He's gone. He's in the dark world. He's gone to the dark world. His love is gone. He's in the other world. The dark world. Without you. Okay. He's the reason she's alive at all. ¿Qué es la razón que ella siga viva? Bueno, ahora que está abierta, ¿dónde estaba la máscara? Hasta acá. Ahora solo tengo que cambiar la máscara para que se abra la cerradura, ¿no? Cambiamos. Sí, 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 sí. Abrimos esta. ¿Deberíamos abrir la otra? Where are you taking him? How do you get up there? There's a way. There is a way up there. She can see without being there. She finds the way. Easy, fácil. Easy, fácil, nasty. Se pone tranqui si la hago romántica. Más lore. Loki makes a dart. Loki fabricó un dardo con muerda. And goes to the los dioses mientras lanzaba los objetos a Balder. El dios ciego Hulk estaba ahí. Loki asks him why he wasn't taking. Loki le preguntó por qué no participaba. Hulk le respondió: no puedo ver dónde está Balder. Y aún así, si pudiese verlo, no tengo arma alguna. Loki le respondió: toma esta varita, te indicaré dónde se encuentra, hijo de puta. Hey. And Hurd throws the mistletoe. Hijo, le lanzó el muérdago a Baldur. Este lo atravesó. Y ante la medalla de Baldur, Baldur cayó muerto. Baldur is killed. Y Hurd fue asesinado. Hurd is slain. Eso no lo viste venir, ¿no? Cacho, no lo viste venir. ¡Oh!
The Northmen tell how the gods mourned Balder. His body was burned on the ships, but they could not manage to push it into the sea and sent the giantess. Pero no lograron llevarlo hacia el mar. She comes riding a wolf. Enviaron una gigante. Ella llegó montada en un lobo con serpientes y con riendas. Empujó el barco de Baldur hacia el mar con tal fuerza que la tierra se sacudió. Los rodillos ardieron en llamas. Cuando el esposo de Baldur vio que su cuerpo era llevado en el barco, su corazón se llenó de aflicción y murió. ¡Ay, es como los papás! Colocaron su cuerpo junto al de su esposo y se encendió la pira funeraria, enviando a los muertos a Hel, pero aún así los dioses no podían aceptar su muerte. Ay, Dios mío. ¡Ah, la verga! ¿Qué es eso? He led you astray. You should have listened to your father when you had the chance. Why didn't you listen to him? This love has tortured you and it tortured. Years had passed since she left her father. She trained hard alongside her friend, Dillian. She saw things no one else could. Patterns, shapes, movement. An intuition that made her an exceptional warrior. Espera, ¿dónde está la flecha? La flecha está aquí cerca. Friendship turned to love. But the shadow of darkness never let her go. And she was caught between two worlds. That of Zinbel and her past. And Dillian. La flecha está aquí cerca. A future. Two realities tearing at her soul. Anone. He was the only one she could trust. Could she trust him? Okay. Todavía no me digan, chat. Quiero tratar de averiguarlo por mí mismo ahorita que estoy cerca. You owe your life to Dillian. Ya si me pierdo les pido ayuda. Ah, ya la vi. Ah, no me digan, chat. Si ven que estoy perdido, sí, les pido ayuda, pero no me digan. Que me siento bien cuando resuelvo yo solito. Porque me siento un niño grande. Ok, aquí hay otra. Ah, aquí. Ah, es que es al revés. Ok. Dillian doesn't know who killed him, but we do. Oh, ya no está. Oh. Oh, baby. Ok, esta máscara todavía no me sirve. Es esa, pero tengo que verla desde el otro lado. Mira, Maslor. Overcome with grief, the gods send Hermod to ride to Hel and ask Hela to let Baldur return. Para pedirle a Hela que permitiera a Baldur regresar a casa. Todos están llorando, dijo él. ¿De veras? ¿De veras? Preguntó Hela. Veremos si realmente lo extrañan mucho. Si todo lo que existe en el mundo lo está llorando, regresará con los dioses. Pero existe algo que se niegue. Baldur se quedará conmigo. ¡Loki lo mató!
The gods send messengers everywhere. Weep for Baldur. Weep him out of hell. And everything wept. Hombres, bestias, todos excepto una giganta que encontraron en una cueva. ¿Hasta Loki? ¡Loki, llora, hijo de puta! Es... Baldur was never my friend, she says. Let hell keep what she has. The Northmen say that the giantess must have been Loki in disguise. Si quieres seguir escuchando la historia, paga 500 pesos. He's the reason she keeps fighting. Okay. A la mierda. Ah, igual y me estoy adelantando de estar por acá, pero tengo mucho curiosidad. Ah, tengo que quitarle esa cosa. He saw who she could be. He saw who she really was. He saw the warrior within. Ya no estaré detrás de ti cuando te caigas. Pero no creo sinceramente que te haga falta. No seré yo quien te despierte cada mañana. Ah, joder. Ok, ya entendí. Abro aquel lado para que ahorita... Es un camino para poder llegar. Sí. Para que ahorita que vuelva a volver al presente pueda pasar por acá y ya pueda ir directamente por esa puerta y que pueda ver la S del otro lado. Yo creo que igual y este nivel y ya. No sé cuántos niveles pa... ¿Qué? Oh. Wasting your you have no time for this. Speed up. These rooms mean nothing. Okay, solo falta una. Pongo este puente. Regreso el tiempo. Y... ¡Listo! The Northmen tell how the gods. Los hombres del norte cuentan cómo los dioses castigaron a Loki por la muerte de Baldur. Lo capturaron y llevaron a la cueva. Trajeron a sus dos hijos, convirtieron a uno en lobo y despedazó a su hermano. Fenrir. The gods used Loki's own. Los dioses usaron las entrañas del hijo Loki para atarlo y convirtieron las ataduras en acero. Colaron una serpiente venenosa sobre su rostro para que el veneno le goteara encima. Y estaba goteándole veneno siempre, estaba amarrado a una roca. Cada vez que el veneno goteaba en el rostro de Loki, sentía una agonía. Los hombres del norte dicen que esa es la causa de los terremotos. Oh, cool. Quizás un recordatorio de que incluso los dioses deben aceptar la muerte. Y por lo tanto, también nosotros tenemos que hacerlo. Te pone Loki. He saw the warrior within. Creo que no es necesario. Ay. Your curse has come.
Y listo, papá. Este puzzle sí me gustó, ¿eh? Me gustó mucho este puzzle. Ni de pedo paso por ahí, güey. Pasa tú. No dejes que se escabulla. Dilon jamás importó nunca más. Considera poco a los druidas como su padre. Supongo que semejaba a su propio padre. Un jefe de tribu que no creía nada, que no viera con sus propios ojos. Pero resulta que era ciego. Ella se sentía segura en los brazos de Dilon. Aprendió a ver a través de sus ojos. Las tinieblas que la ataban con fuerza comenzaron a ceder. Ahí está, ve con él. Más rápido. Bien. ¡Dame un abrazo! ¡Oh, no mames! Perspectivas diferentes. ¡Ah, joder! Senua. Sí, cierto, Senua es celta. Senua, tu padre no comprende las tinieblas. No puede ver a través de ti. El güey se parece un poco a mí, ¿eh? Nadie puede. Mi padre nació ciego y no tiene la más mínima idea de cómo la noche. Esta palabra significa tan poco para él como la palabra luz. De modo que si alguien tiene miedo a la oscuridad, ¿deberíamos hacerlo quitándole la visión? No. Porque solo vería oscuridad. ¿Renunciarías a este mundo maravilloso que tú y solo tú puedes ver solo para liberarte de tus pesadillas? Quizás ese es el precio que tienes que pagar por el don que los dioses te han otorgado. Un dios que te hace tan especial ante mis ojos. Una parte más de la persona que amo. En teoría no veía nada, pero eso no lo sabemos porque ambos vemos. Bueno, deja, cierra un ojo y... En el bosque para protegerte de mis tinieblas. Que te amo. Lo enteré. Lo siento mucho. I'm so sorry. What if this is pointless? What if you're wrong? What if this has nothing to do with the sword? What if we're wrong? The sword will never be yours. What if this is the end? It's just a trick. Okay, chicos. ¿Cuántas faltan? Vamos a ver cuántas faltan. Ya dependiendo cuántas falten, vemos si seguimos o ya ahí lo dejamos. Una. Si falta una, la hacemos. Si falta una, la hacemos. Si faltan dos, igual y me lo pensaría. No sé. Creo que dar un video largo y un video cortito. Creo que nada más falta una. Falta una, creo. Ok, vamos a hacer esa última. Si vemos que hay otra más, ahí cortamos. O sea, ya no importa si. Si faltan dos más, o sea, ya ahí muere. ¿Cómo coño entro aquí? Chicos, ayuden compartiendo el stream. Estamos absolutamente a nada de conseguir los 50 seguidores. Ayuden, por favor. Por favor. Llegando a los 50 ya no hay pedo. Ya no hay pedo porque pues nada más tendríamos que concentrarnos en lo que son las visitas. Okay, último espejo. Strike northern lands of ice. It was so terrible that not the oldest man among us, but the member of the light. Hundreds died.
Fue algo tan terrible que ni los hombres más viejos pudieron ver algo similar. La enfermedad acabó con casi todas las personas menor de 40 años. Muchos más viejos y en madres que dieron a luz. Las marcas de la plaga quedaron en los bebés que recién salían del vientre. La pantalla de carga. Oh, es un bosque. Se siente mal. Se siente extraño. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está mal? Esto es raro. Ahí está Dillion. Está en la casa. Okay. Just one little test to do. You can almost reach him. You can almost. Me está picando mi culo la oreja. Ay Dios. Ay Dios. Ay Dios. Me empezó a picar bien culero la oreja. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Ya esta semana consigo dos de las piezas que me faltan de mi computadora. Ya tendría la motherboard, la tarjeta madre. ¡Oh! Oh, es que aquí sí puedo bajar. Ya tengo el procesador. ¿Cómo los guerreros? Pues por aquí, ¿no? O sea, Senua, agáchate, güey. O sea, no está tan difícil, no mames. Pues vamos por acá. La señorita, al parecer, no le parece muy buena idea simplemente agacharse. Prefiere hundirse más en el lodo. Porque claro, es muchísima mejor idea meterse. Esa peste, casi puedes saborearla. ¿Puedes olerla? No te preocupes, no todos pueden. Era un cal... Ok, día de primavera cuando fue al río Dillion con los demás. Ay, me di mucho asco a mí mismo. Pero el agua siguiente es un sabor a putrefacción. Nadie más estaba tomando agua de mierda. Nada mal. Algo siniestro. Te suplico partir, pero tan solo se rieron de ella. Pero pronto, a medida que los puertos se amontonaron, ya nadie se reía. Y los demás se dieron cuenta que Senua no era como ellos. ¡Avatar Aang! ¿Tú qué me estás brindando tu ayuda? ¿Esto es lo que pasa cuando comes licuado de plátano con qué madre era? No me acuerdo. Sí, algo así. No me sé la voz de Ángel, le puedo poner. De repente se me metieron unas ganas muy locas de leer una historia de Avatar. Jugar algún juego de Avatar es una puta obra maestra. Me encanta la serie de Avatar, sinceramente. Oh, ok. Pues no sé, pero... ¡Ay, huele a mierda! ¿Qué cambia? Es que no estoy entendiendo qué es lo que cambia. The bridge. Ahí está. Ok, ya entendí. El río de jugo verde. Pues ya te estoy cerrando. Provecho.
Provecho y perdón. Ah, y ahorita voy a comer unas carnitas asadas. Voy a calentar un poco ahorita. Sí, es lo que estoy intentando. Estoy tratando de hacer que esto quede. Ya lo sé, pero tengo que armar este puente. Y no puedo armar este puente si ustedes voces no se callan. Ok, ¿desde dónde tengo que verlo? Esa es la pregunta. Ok, por aquí no es. Y la veo desde más lejos. ¿Puede ser algo por aquí? Intuyo que tengo que verlo desde allá arriba. Y por aquí no puedo subir. Sigo en el lago de los cagateros. Pero por aquí sí. No. Ay, no, un popodrilo. Es un puente de entrada, velo desde la base. Ah, buen punto. ¿No les pasa que entran a un juego y tienen esa, o sea, tienen esa textura rara y sienten que están ustedes dando en eso? A mí sí me pasa. Este no tiene tantos squishy sounds, pero normalmente cuando tiene ese tipo de squishy sounds me da muchísimo asco. Polino round loud speed up sound. Pero... ¿desde dónde es la entrada? Focus Navi. Ay, mi error. Sí, no. A ver. Por aquí no he estado. Igual si paso por esta. O sea, se ve más o menos armado, para ser sincero. O sea, debe ser por aquí. ¡Oh! Espera. Espera. Porque si esto está libre... Sí, es lo que estoy haciendo. Si esto está libre, puedo entrar de este lado. Ver Lord. The Northmen speak. Los hombres del norte cuentan sobre la luna de la muerte.
shaped like a half moon that appears inside a house and goes around the walls. I once saw the death moon. Una vez vi esa luna de muerte. At first the shepherd died. Murieron los pastores. Luego murió un invitado. Y luego los empleados de la granja, finalmente. Un granjero. Pero ahí no acaba, porque los muertos regresaron a perseguir a los vivos. Si llegas a ver algo de sangre, ten cuidado, porque habrá muerte en casa. Ahí está. ¿Zombies? Prácticamente. Ahora solo debo bajar. Vamos a la mierda. Uy. Ay, Dios. Ay, okay. Ahora que ya tenemos el puente. Ah, gracias. Me acaban de traer estas. Gracias, ma. Verdes como el agua. Ok, definitivamente no me las voy a comer ahorita. Splash, splash. Splock, splock. Senua. Senua. Come to me. Ven a mí. Where are you? ¿Dónde I'm estás? I'm right here. Estoy aquí. Estoy aquí. ¿Estás adentro? Come out here. Sí, así. You have to find him. There was a Northman called Grettir. Había un hombre llamado Fed, grande, pelirrojo, intensamente fuerte. But he was afraid of the dark. Pero le tenía miedo a la oscuridad. It happened one night that an undead creature came. Durante una noche, una criatura no muerta apareció en su casa para arrastrarlo hacia la oscuridad y matarlo. ¡Tilion! ¡Tilion! ¡Ven por mí! ¡They're coming for me! ¡Ah, la mierda! ¿Qué pedo? Okay. ¡Ok! ¿Ya está adentro? Ya la tiene adentro. Ay, es que no veo hacia dónde voy. Eso dijo ella. Es que no me da tiempo, todo se empieza a pixelar bien culero. Uy, por aquí no es. Ok. Oh, fuck. ¿Verdad?
no. Ya valió madre. Te están persiguiendo, debes huir del ruido. Eso veo. There it is. Huh? It's close. It's close. Move away. Senua, move away. I feel it. You'll die. If she hits, you're dying. The burning, she's dying. Run now. Uy. ¡A la verga! ¡Oh, me encantó! Valió madre. Valió madre. Qué bueno que estén los shots por muerte de ese estilo. Ya sé, ya sé. Uno. Uy, no. No mames. Sigue la luz azul. No. Estas muertes no cuentan. Estas en particular no cuentan. Mira, está Edu Gaming, el que hicimos la raid la vez pasada. Vamos a pasar a esta partecita y después le hacemos una raid a este chico. Está toda madre. Joder, esto valió madre tan rápido. Ok, logré escapar. La luz azul. ¿Qué luz azul? ¡Qué luz azul! I can't find you. Okay. O sea, estoy seguro que ya perdí porque, o sea, no agarré las runas. O sea, estoy seguro que me faltaron bastantes runas. Ya me estoy quemando. I know. Pero no me ha crecido la maldición, ya tiene un tiempo, ¿no? ¡Oh, fuck! It's close, move away. Senua, move away. Run. Sí, ya voy. It's not safe here, run. Senua, you don't even have your sword. You came through the wrong door. Where's your sword? To defend yourself. What is that creature? You can't defend yourself. It's Dillion, find the creature. It's Dillion. They're coming! No pueden ser tan hijos de puta de no darme la última. ¡Sí!
Chicos, creo que aquí va a acabar la aventura de Senua. O sea, ya le está alcanzando. Ya está subiendo. O sea, ya el brazo ya lo tiene negro. O sea, el brazo lo tiene como el jefe anterior. Negro. Joder. Ya valí verga, ya valí verga, ya valí verga, ya valí verga. Ahí está, vámonos. Vámonos, siguiente runa. Estoy muy pinche tenso. ¡Joder! ¡Joder, otra vez! Creo que este va a ser el final de la aventura de Senua, ¿eh? Creo que este va a ser el final de la aventura de Senua. Ya te mataron varias veces, de hecho. No vuelvo, según yo estoy siguiendo la luz. Era lo que me estaba guiando. Ah. Me estoy poniendo... ¡No! ¡Senua! ¡Senua! ¡Ah, joder! It's close, it's close. Move away. Senua, move away. You'll die. You're dying. The burning has begun. The burning. The burning has begun. Dodge the gate. There they are. The rooms. You can get through. Bien. Una menos. Uy, es que esta parte me pone muy pinche nervioso. ¡Váyanse a la verga! Ok, esta parte está muy bien lograda. Hasta yo siento las pinches voces en mi cabeza. ¡Cállense, cállense, cállense! No lo escucho, no lo oigo. Soy de palo, tengo orejas de pescado. Ahora, ¿qué luz? ¡Es que solo veo fuego! ¡Ah!
sí. Llega, Senua, llega, por favor. Por todo lo que quieras, llega. Por todo lo que quieras, llega. Por todo lo que quieras, llega. Sí, sí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! Pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó. ¡Senua! 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 ¿Qué pasó? What happened? ¿Qué pedo? They're blaming me for the plague. Me culpan de la plaga. Dicen que estoy maldita. Y que yo traje las tinieblas al mundo. What if they're right? Y sí, tiene razón. How would they know such a thing? ¿Cómo podría saber algo así? Are they gods? ¿Acaso son dioses? Nadie lo somos. Just son solo people. Gente. Gente buena, pero... Good people, but están asustados. They're scared. They're afraid of what they can't temen las cosas see. Que no pueden ver. Como niños que temen a la oscuridad. Así que inventan historias para llenar el vacío. They make up stories to fill the void. Pero eso no quiere decir que sean ciertas. What if my father was right? You have to step out of this darkness. Es que salir de esta oscuridad, dejar que te conozcan como eres en verdad, como yo lo he hecho. No eres un monstruo. Ah, se me cayó mi papa. Ah. Sin ti, las tinieblas me han convertido en un monstruo. Killing you would be too easy. They're taking your memories to torture you. They're taking you inside. You're disappearing. Okay. Pues en el siguiente viernes vamos a conseguir la espada. They're not yours anymore. They're gonna take everything you have. Y vamos a probablemente ya entrar a tratar de enfrentarnos a Hela. No sé si el próximo será el último. ¿Falta uno? No, pero ya el siguiente, ya, ese fue de muchísimo estrés. Más estrés del que podía, del que puedo manejar sin cenar. Así que voy a dejarlo por aquí. Vamos a hacer una raid. Ya seguimos el juego el próximo viernes, hacemos la que nos falte. Vamos a hacerla, de hecho, a Edu. Edu está jugando The Dark Pictures. Ok, 2 o 3 viernes más. Ok. Vamos a hacérselas al Edu. Ay, disculpen. Voy a pasar la camarita para acá. Se portan bien. Y nos vemos mañana con... Todavía no sé. Probablemente Slime Rancher, que te quedan muchas ganas de probar ese juego. Voy a hacerle una raidciña. Y iniciar raid. Siempre es bueno conocer juegos nuevos. Bueno, chicos, nos vemos. Un gustazo. Nos vemos el próximo.